nada ha dañado más a México que la deshonestidad, la corrupción política. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, social, de la inseguridad, de la violencia, de todo. Es el cáncer de México, la corrupción, aparejada, repito, de la impunidad. Por eso, ayer fue un día especial. En el Senado de la República se aprobó una reforma al artículo 108 de la Constitución para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por hechos de corrupción. Esto no aparecía, no existía desde la Constitución de 1824. Ahora, a partir de esta reforma, de aprobarse en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, se podrá juzgar al presidente en funciones por hechos de corrupción. Se acaba con la impunidad constitucional. No solo eso, también se va a poder juzgar al presidente por delitos electorales. Y en los dos casos, por corrupción o delitos electorales, no se alcanza fianza, porque ya son delitos graves. Esta reforma va a la Cámara de Diputados, ojalá y se agregue que también podrán ser juzgados de esta forma los gobernadores de los estados y que se acabe la corrupción y la impunidad. Este es un hecho histórico, este es un paso adelante en la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Esto es lo que queríamos darles a conocer. Son hechos, no palabras.